Seguir estos consejos será la bomba. Estos son los 7 objetivos financieros que debes alcanzar en el año 2023. Antes de comenzar, recuerda darle un buen me gusta a este video para ganarle al algoritmo de YouTube y llegar a más personas con nuestro contenido. Mucho se habla de la libertad financiera y cuando se hace referencia a este tema, la mayoría de las personas en lo que piensan es en $1,000,000 o en €1,000,000 o en tener una casa frente a la playa, un Lamborghini, viajar por el mundo, etc. El hecho es que cuando pensamos en la libertad financiera, en términos de estas grandes cosas que deberíamos lograr, si es que queremos ser verdaderamente libres, muchos sienten, y con razón, que la libertad financiera es algo que está muy por fuera de su realidad, es decir, que es un objetivo verdaderamente inalcanzable. Sin embargo, lograr la libertad financiera se puede aterrizar de otra manera, de tal forma que sea completamente realizable para la mayoría de nosotros. Pensémoslo de la siguiente manera y voy a utilizar el siguiente ejemplo. Supongamos que ganas el salario mínimo y esto podrían ser $200 o $1,000 dependiendo del país en el que vivas. Pero supongamos que son $1,000 al mes tu salario. La libertad financiera la lograrás cuando logres reemplazar estos $1,000 que te ganas trabajando de sol a sol, cuando logres reemplazarlos con $1,000 ganados a través de ingresos pasivos, es decir, ganados a través de negocios o de inversiones que generan ingresos sin tu presencia o en piloto automático. Claro, cuando tú logras reemplazar tu salario, que podrían ser $1,000 o que podrían ser $100,000, pero cuando tú logras reemplazar tu salario por ingresos pasivos, en ese momento lo que estás haciendo es liberar tiempo. Y si eres lo suficientemente listo, probablemente utilizarás este tiempo para generar más ingresos, por lo cual será una situación que se consolidará. Por esto es que me encanta un libro de Robert Kiyosaki que leí cuando era muy joven y que se llama Retírate Joven y Rico. Y en esencia lo que te dice este libro es, tú debes retirarte joven para tener tiempo de volverte rico, para tener tiempo. Y retirarte joven no significa, ojalá que sí, pero no significa necesariamente que vas a ganar $1,000,000. Para retirarte joven lo que tienes es que reemplazar tu salario por ingresos pasivos y así liberar tiempo para construir todavía más fuentes de ingresos o para crecer esta fuente de ingresos que ha reemplazado tu salario. Eso es libertad financiera, cambiar ingreso activo por ingreso pasivo. Y ahora, entendiendo el concepto de libertad financiera, te voy a explicar cuáles son los 7 objetivos que deberías perseguir durante el año 2023 para lograr tu libertad financiera, pero que serán cuestiones muy potentes, sobre todo si tienes menos de 30 años. Pero aunque tengas más de 30 años, 40 años o 50 años, si tienes dificultades financieras, seguir los siguientes consejos será algo fenomenal para ti. Podría significar cambiar completamente tu vida. Así que vamos con el primer consejo. Debes entender qué es realmente lo que quieres. Esto nos pone en el camino de pensar acerca de cuáles son nuestros objetivos, sobre todo en términos financieros. Nuestro objetivo es tener una casa frente a la playa, usar ropa de marca, zapatos de marca. Nuestro objetivo es conducir un auto de lujo o un gran deportivo. ¿Nuestro objetivo cuál es? ¿Qué es aquello que nos podría hacer verdaderamente feliz? Esta parte es muy importante porque es sencillamente cuando tenemos muy claras nuestras prioridades. En ese momento es cuando podemos decir a la mayoría de cosas que no las vamos a hacer o que no las queremos hacer o que rechazamos muchos de los proyectos o muchas de las propuestas que nos hacen, que pueden ser propuestas laborales, profesionales, de negocios o de inversiones. La única manera de decir que no es entendiendo qué es aquello a lo que le diríamos que sí, porque indiscutiblemente únicamente lograremos el éxito financiero cuando nos enfoquemos, cuando desarrollemos este enfoque de láser,
cuando nos enfocamos en aquello que realmente queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que tengo que aprender para dedicarme a ello? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Con quién lo puedo aprender? ¿A dónde tengo que ir? Debemos entender claramente qué es lo que queremos hacer, porque será la única forma en la que no permitiremos que otros nos arrastren hacia un lugar al que no queremos ir. Y podría ser que se trate de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros colegas en el trabajo. Ellos intentarán movernos hacia donde ellos quieren. Y esto solamente lo podremos impedir cuando tenemos muy claras nuestras ideas y nuestras prioridades. Segundo consejo, las deudas no siempre son nuestras enemigas. Esto aquí tiene luces y sombras porque que una deuda sea buena o sea mala no depende tanto de la deuda, sino de cómo utilices esa deuda. Y cómo utilicemos las deudas dependerá inexorablemente de nuestro nivel de educación financiera. Cuando las personas tienen un bajo nivel de educación financiera, es decir, no saben invertir, no saben gestionar el dinero, no saben cómo encontrar oportunidades, no saben. Cuando las personas se encuentran en estas circunstancias, lo peor que pueden hacer es tomar deudas porque muy probablemente producto de su ignorancia, de su inexperiencia o de no saber hacer los números, tomarán el dinero de esa deuda y lo utilizarán de manera emocional, de manera impulsiva y probablemente se comprarán cosas que no necesitan o que les generan gastos adicionales. En cambio, las personas con educación financiera generalmente utilizan la deuda para apalancar sus inversiones, para apalancar sus negocios. Y esta toma de decisiones la hacen en el siguiente sentido. Toman una deuda al 3% para invertir en algo que probablemente les generará el 5, el 6, el 9 o el 15%. Tomas deuda para generar más ingresos y esta rentabilidad es superior al coste de capital de la deuda. Te pongo un ejemplo personal y esto ocurrió en el año 2022. Cuando comenzó a acelerar la inflación, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, era muy probable que los tipos de interés alrededor del mundo comenzaran a subir y que por lo tanto las tasas de interés de los créditos, créditos de libre consumo, tarjetas de crédito, créditos de autos, créditos hipotecarios, era muy probable que todas las tasas de interés de la economía comenzaran a subir. Pero es que adicionalmente, a principios del año 2022 ocurrió la guerra en Ucrania, comenzó la guerra en Ucrania y esto provocó una caída muy importante de la bolsa. Muchos activos, muchas acciones en las que yo quería invertir se pusieron a tiro o cayeron hasta precios de saldo, precios con descuento desde su valor fundamental. En ese momento, ¿qué fue lo que yo hice? Contraté créditos con dos bancos por aproximadamente 60 mil euros. Muchos de ustedes habrán tomado un seminario conmigo llamado Entrenamiento de Inversión en Vivo. Si no lo has tomado, te invito a que lo hagas, que aquí debajo te dejaré un enlace. Pero el hecho es que en vivo y en directo invertí el dinero de esos préstamos frente a todos ustedes, explicando cómo identificaba las oportunidades, cómo tomaba la decisión, explicando cómo definía la cantidad de dinero a invertir en cada activo, explicando cómo construía la cartera de inversiones. Pero el hecho es que ese crédito se tomó más o menos al 3,5%. Ahora mismo esos préstamos se pueden tomar al 9%. Ya no sería tan atractivo. Pero es que además en ese momento estaba comprando acciones con descuentos del 30, del 40, del 50 o del 70%. Por lo cual la relación riesgo-beneficio era bastante atractiva. Pero es que además muchas de estas acciones que yo compré eran acciones de dividendos. El coste del capital era el 3,5%, pero muchas de estas acciones compradas tenían rentabilidades por dividendos, solo por dividendos del 4%, del 5%, del 6% o del 8%. Y por lo tanto, solo la rentabilidad por dividendo pagaba los intereses de estos préstamos. Ya si le metemos la revalorización del capital que se tiene hasta el momento, pues ha sido un gran negocio. Lo que yo te quiero decir es que existen deudas buenas y deudas malas. Las deudas buenas ocurren cuando tú tomas el dinero del préstamo para comprar activos. Esta inversión que tiene riesgo
reducirá los riesgos siempre y cuando entiendas lo que haces, siempre y cuando sepas invertir o entiendas cuáles son los activos que encajan con tu perfil de riesgo o con tus preferencias y siempre y cuando hayas desarrollado las habilidades para elegir estas inversiones o si lo vas a invertir en un negocio o en una startup o en un proyecto que entiendes lo que estás haciendo. Así se reducen los riesgos y se aumenta el potencial de valorización. Esas son deudas buenas cuando utilizas el crédito para comprar activos. Las deudas malas ocurren cuando utilizas ese mismo crédito para comprar pasivos. El ejemplo clásico es comprar un auto. Tú compras un auto y al momento de sacarlo del concesionario ya cae de precio un 30%. Es decir, si sales a venderlo inmediatamente, te ofrecerían un precio inferior en un 30% o en un 40%. Esas son deudas malas. Es deudas utilizadas para comprar pasivos que además generan gastos adicionales. Deudas buenas son aquellas que tienen el potencial de generar ingresos, además de la revalorización del capital. Y en este sentido vamos al punto 3, que tiene que ver con deshacerse de las deudas malas. Deudas malas generalmente son tarjetas de crédito mal utilizadas o la compra de un auto o créditos de libre destinación. El hecho es que si ya entiendes el concepto de deudas malas, muy probablemente ahora que han subido los tipos de interés producto de la inflación, es muy buena idea deshacerse de las deudas malas. Por ejemplo, hay países como Colombia en los que las tarjetas de crédito tienen tasas de interés del 45%. Es decir, tomas un préstamo de $100 y solamente en un año tendrás que pagar $45 en concepto de intereses. En este tipo de situaciones, el mejor consejo es pagar tus deudas de manera anticipada, porque en el fondo estarás realizando una inversión con una rentabilidad garantizada del 45%. Es muy difícil encontrar inversiones con una rentabilidad y mucho menos garantizada del 45%. La estrategia que te sugiero utilizar para pagar tus deudas malas son dos. La primera de ellas a través del método bola de nieve. Haz un listado de todas tus deudas y enfócate en pagar la deuda más pequeña. De las otras, paga lo mínimo que puedas pagar y todo lo que puedas, enfócate en pagar la deuda más pequeña. Cuando termines de pagar esa, continúas con la segunda más pequeña. Esto va liberando flujo de efectivo. Sigues con la tercera, sigues con la cuarta, sigues con la quinta, hasta que termines con todas tus deudas malas. Es como invertir a un rendimiento garantizado. Ahora que han subido los tipos de interés, es una muy buena idea. La otra estrategia es utilizar el método avalancha. Nuevamente un listado de todas tus deudas y comienza con la deuda que tiene el tipo de interés más alto. Viene muy bien el ejemplo de las tarjetas de crédito. Te enfocas en pagar las tarjetas de crédito porque tienen el mayor coste de capital. Y vas yendo hacia abajo a la segunda deuda, a la que tiene el segundo mayor tipo de interés, y después a la tercera y a la cuarta y a la quinta. Mientras lo haces, pagas lo mínimo de las otras deudas. En general, liberarte de las deudas malas será como quitarte de encima un peso muerto y probablemente será el principio de tu éxito financiero. El cuarto consejo es, y espero que me aceptes esta sugerencia, aprende a invertir en los mercados de valores. Esto incluye aprender a gestionar el capital, aprender a identificar oportunidades. Entiende que construir activos y coleccionar activos será una de las partes más importantes de tu proceso hacia la libertad financiera. Los mercados financieros ofrecen muchas oportunidades. Invertir en las empresas de las que ya consumimos sus productos, pero pasar de ser simplemente consumidores a ser inversionistas es un gran paso e implica de nuestra parte ser más inteligentes financieramente. Aprende a invertir en las compañías de mayor calidad, en las compañías que ofrecen los productos y servicios que compramos todos los días. Aprende a invertir en buenos negocios, aprende a comprarlos, aprende a pagar menores precios por ellos, aprende los conceptos de precio y valor, aprende los conceptos de rentabilidad, aprende los conceptos de apalancamiento financiero. Aprende, aprende, aprende.
Y si quieres iniciar este proceso, te invito a nuestro taller de inversiones para novatos o para personas que apenas comienzan, que dictaremos este próximo domingo. Si al momento de ver este video, ya el domingo 12 de enero, ya ha pasado hace rato, pues sencillamente nos escribes un correo electrónico a info@experium.es o utilizas el enlace para contactarnos que encontrarás justo aquí debajo y nos solicitas el acceso al taller de inversiones para novatos. Allí explicaremos lo básico de lo básico de lo recontra básico. Pero si quieres aprender a gestionar tu dinero, aprender a identificar oportunidades, entender cuáles son los conceptos más importantes de las inversiones, entonces mi sugerencia es que lo hagas. El quinto consejo es: invierte en ti mismo. No existe una mejor inversión que podamos hacer, sobre todo porque cuando metemos dinero en nuestra cabeza, será al final nuestra cabeza la que meta dinero en nuestros bolsillos. Todo lo que aprendamos y todas las habilidades que desarrollemos, nadie nos lo podrá quitar. Uno puede arruinarse y perder todo su dinero haciendo negocios, invirtiendo, asumiendo riesgos. Pero la realidad es que lo que tenemos en nuestra mente, la experiencia, las habilidades, las destrezas, todo este conocimiento, la inteligencia, eso no se puede perder y lo podremos aplicar para volver a construir riqueza. Invierte en ti, invierte en tu educación, participa de atmósferas donde puedes contactar a personas que ya lo han logrado, que tienen el fruto en el árbol o que ya han recorrido el camino que tú quieres recorrer. Pues sobre todo porque la mayoría de nosotros no venimos de familias ricas y lo único con lo que contamos es la fuerza de nuestro cuerpo y la inteligencia de nuestra cabeza. Con nuestra inteligencia nos podemos apalancar, sobre todo para enfocarnos en el desarrollo de habilidades intensivas en conocimiento. Y con esas habilidades intensivas en conocimiento, entregar toneladas de valor. De esta forma, aumentar nuestros ingresos, duplicarlos, triplicarlos o cuadruplicarlos. Y ya aumentando los ingresos, podemos pensar en muchísimas más cosas, como invertir, hacer negocios, etc. El hecho es que mete dinero en tu cabeza, porque será tu cabeza la que meta dinero en tus bolsillos. Sexto consejo: crea flujos de ingresos adicionales. Existen estudios que dicen que el 65% de los ricos tienen por lo menos 3 fuentes de ingresos, el 40% de los ricos tienen como mínimo 4 fuentes de ingresos y el 39% de los ricos tienen como mínimo 5 fuentes de ingresos. Pensémoslo de la siguiente manera: cuando tenemos múltiples fuentes de ingresos, en el fondo lo que estamos haciendo es multiplicar nuestro tiempo. Multiplicamos nuestro tiempo porque multiplicamos nuestras fuentes de ingresos. No se trata de conseguir otro trabajo porque entonces no estamos multiplicando nuestro tiempo. Otra cuestión que quiero que entiendas es que los ingresos irán en proporción al valor que tú entregas a la sociedad. Entre más grande es el problema que resuelves, más grande es el cheque que recibes. Pero la clave es: elabora un listado con 20 ideas para generar fuentes de ingresos. Serán muy fáciles las primeras 5 ideas para generar ingresos. A partir de allí cada vez será más difícil y tendrás que sudar petróleo hasta generar un listado con 20 fuentes de ingresos. Cuando lo tengas, elige 1, 2 o 3 como máximo y enfócate en ellos. Esto es muy importante para tu futuro financiero. Y el séptimo consejo: comienza a hablar de dinero con tu entorno. ¿Por qué este consejo es importante? Porque la mayoría de la gente no les gusta hablar de dinero, ni de riqueza, ni de inversiones, ni de negocios. Por lo cual, hablar de dinero con ellos será un filtro para entender con quién te conviene hablar y con quién no te conviene hablar. Esto es muy difícil de hacer, por esto hace falta fortalecer el carácter. Porque podría ser que los que salten y los que te hagan el feo sean tus padres o tus hermanos o familiares cercanos o amigos que tú quieres o tu novia o tu novio o colegas de la oficina. Sin sonrojarte, habla de dinero y en el camino irás conociendo a las personas que te conviene conocer.
porque son personas que abiertamente hablan del dinero, que cuidan el dinero, que saben gestionar el dinero, que saben invertir el dinero, que entienden la importancia del dinero. Son personas que incluso ya tienen los resultados, que tienen el fruto en el árbol y por lo tanto te podrán dar los consejos y los tips que necesitas para acelerar tu proceso. ¿Para qué hablar o para qué pasar nuestro tiempo con personas que odian el dinero, a pesar de ser pobres o a pesar de ser unos fracasados? No nos interesa. Todo el mundo es libre de pensar como quiera. Pero si los objetivos y la manera de pensar o el nivel de energía de esta persona no está o no circula a tu mismo nivel de frecuencia, entonces tienes que buscar personas que vayan a tu mismo nivel de frecuencia, que vayan en tu misma dirección o que tengan objetivos muy parecidos a los tuyos. Esto acelerará tu proceso un montón. Muy bien, ¿qué tal te han parecido estos 7 objetivos para el año 2023? ¿Ya has puesto en práctica alguno de ellos? ¿Crees que nos ha faltado alguno? Por favor, si así lo crees, menciónalo en los comentarios y cuéntanos qué es lo que ahora mismo estás haciendo para lograr tu libertad financiera. Si este video te ha parecido de valor, por favor déjanos un gran me gusta. Para ti es gratis darle me gusta, pero nos ayudarás un montón a crecer nuestra comunidad. También comparte ese video con todas aquellas personas que crees que necesitan acceso a este tipo de información. Y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.